bailarina, los siguientes pasos. Angelina y el chico que baila hip hop. ¡Sí! ¡Receso! Puedo jugar con mis amigos. Y hoy podría ser un nuevo amigo. Hay un nuevo niño llamado AC que acaba de llegar. Espero que sea agradable. Debe ser AC. ¿Sabía que era bailarín de hip hop? ¡Tampoco yo! ¡Es tan emocionante! ¡Siempre quise aprender hip hop! De acuerdo. Ven acá y te enseñaré. Se necesita mucha energía. También debes saber acrobacias. Así. Breaking es aterrizar y congelarte. ¿Ah? ¿Y? ¡Ay! Luego popping. Y locking. Mueves los brazos súper rápido. Juntas todo. Haces sonidos de beatbox si quieres. Eso es hip hop. Hola, AC. Soy Angelina. Mucho gusto. También soy bailarina. ¿Y de ballet? Yo quisiera bailar hip hop porque nunca he podido entenderlo muy bien. Te ayudaré. Lo harás bien. En especial porque eres bailarina. ¡Fantástico! A ver, tomará la clase de ballet. ¡Qué suerte que tienen espacio! ¡Es tan asombroso! Hay un chico nuevo con nuevas ideas. Pero, ¿él no es bailarín de ballet? Es muy buen bailarín de hip hop y es muy lindo. Pero, ¿no significa que sepa ballet? ¡Venga, niños! La barra nos espera para calentar. Pliés, chicos. Quiero pliés. ¡Ay! ¿Cómo se llama eso? No lo sé. ¿Ballet hop? Tiene buen ritmo, pero no creo que sea ballet. Ahora hay que estirar las piernas arriba, arriba y sobre la barra. Yo nunca había visto que hicieran eso en ballet. Es calentamiento de hip hop. Y ahora finalmente, por de bra, lado a lado. ¿Posición de ballet a sonidos de beatbox? Es diferente. Bien, AC, pero menos saltos. Y escucha la música que yo puse, no la música que haces. Ahora, vamos a aprender un baile nuevo. Un grupo bailará hoy y el otro observará. Muy bien. Ahora vamos a hacer un pas de chat en nuestro piso. Es todo por hoy, bailarines. Practiquen estos pasos. Los tendrán que usar en un recital pas de deux.
Formaré parejas la próxima semana. ¡Ah! ¡Hasta luego, amigas! Sí, es realmente un buen bailarín y me gusta tenerlo en clase. Pero no lo quiero como compañero y tampoco Gracie. ¿Por qué no? ¿Qué tiene AC? ¿Eh? ¡Un minuto! ¡Me senté sobre algo! ¿Eh? ¡Vaya! ¡Ya encontraste mi mazo! No tiene nada malo, AC. Solo que es bailarín de hip hop. Creí que a ustedes les gustaba el hip hop. ¿Ah? ¡Yupi! ¡Ya encontraste todo lo que perdí esta mañana! Nos agrada, AC, y nos enseñará hip hop. Pero es clase de ballet. ¡Sí! ¡Mi xilófono! ¡Haremos una banda! ¡Toca, mamá! Quiero un verdadero bailarín para el pas de deux. No uno de hip hop que podría arruinar todo. ¡Yo soy una bailarina! ¡Puedo hacer un pas de Dusi! ¿Eh? ¿Ves? Polly acaba de iniciar y es una verdadera bailarina. ¡Soy una bailarina! Lo sé. Eres Polly Ballerina. ¿Crees que tal vez haya más de una clase de bailarines de ballet? Sí, tal vez. Los bailarines vienen en diferentes formas. Y algunos vienen de otros países que hablan otros idiomas. Y algunos bailarines hacen gimnasia, como Alice. Y bailarines que tocan el xilófono. ¡Ah! Y bailarines de la familia Mouseling. Espero con queso parmesano doble que AC sea mi pareja. ¡Es tan original! AC es buen bailarín, pero no sabemos cómo se galpa de tú con él. Y Gracie y yo practicamos mucho para ser una buena pareja. Tenemos un número par de bailarines. Así que todos tendrán compañero. Ustedes estarán juntas. James.